Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front payment equivalent to $15 per month. New customers on first 3-month plan only. Taxes and fees extra. Speeds slower above 40 gigabytes. See details. Gift the remarkable with Marc Jacobs fragrances this holiday season. From the iconic Daisy and Perfect to the all-new Daisy Wild, Marc Jacobs perfume gift sets include everything she needs to feel special. From her favorite fragrance, plus the matching travel spray. Holiday gifts don't get much more perfect than this. So if you're looking for a gift inspiration these holidays, gift the remarkable with Marc Jacobs. Hola, soy Leo. ¿Tenés 5 minutos? Dale. A la final. Racing lo jugó con alma y vida y venció al Corinthians por 2-1 con 2 goles de Juanfer Quintero. Uno, gracias a la viveza, un alcanza pelotas. Y jugará una final continental después de 32 años. La última fue la caída por la Supercopa 92 ante Cruzeiro. Uy, qué mal. La anterior, victoria en la Supercopa 88, con aquel gol recordado de Catalán y ante el mismo rival. ¡Qué bien! Racing es pura alegría e ilusión. Así lo refleja Bruno Zuculini. Para mí Racing es el utilero que me esperaba que me busque mi papá, el padre de la categoría que me daba el té o el mate cocido, la madre que traía la factura que el día anterior que sobraba, el compañero que me esperaba. ¡Sigue la fecha! Central Córdoba, que lleva 13 sin perder, recibe al San Lorenzo de Russo, que está 22º en la tabla. ¡Huracán! Quiere meterle presión a Vélez, va contra un Gimnasia que hace 6 que no gana. Les cuento a todos que allí voy a estar yo, voy a relatarlo, si quieren ya saben. ¡Unión! Cuarto en la tabla, recibe a un irregular Newell's Old Boys. ¡Juega el líder! Vélez visita al bicho en la paternal. Ayer te lo adelantamos, hoy te lo confirmamos. Elías Gómez afuera de los concentrados en el Fortín. ¿El resto? Riestra Talleres, River ante Banfield, Belgrano Defensa, Tigre ante Platense, Racing Instituto, Lanús Boca. Hay partidos el lunes, pero te los cuento ese mismo día. Acá, sí, en el Fútbol 5 Minutos. Cortita de ayer. Pálido empate de Independiente ante Sarmiento, 0-0 en Junín. El rojo no logra escaparle al Yategate. Y volvió a ser salvado por Rodrigo Rey. Bacari durísimo. Fue nuestro peor partido. El Tomba dejó pasar una chance inmejorable ante el Decano. 1-1 Mendoza. Rosario Central silbado. Cayó 1-0 ante Barraca Central. En un partido de VAR, Estudiantes e Independiente Rivadavia de Mendoza igualaron 1-1. El primero, muy bien, Pablo Jiménez, que vio, cobró la mano. Y el gol del pincha de José Sosa, que después le dio un beso a la estatua de Carlos Salvador Bilardo. El otro, mediante VAR, fue penal para la lepra mendocina y lo empató el equipo de Berti. ¡No le cansa! El método Gago sigue a pleno Full HD. ¿Te acordás que Medina había pedido no jugar porque quiere ser vendido al fútbol turco? Che, ¿por qué no le pusimos novela turca o, no sé, el honor de la Ribera? Digo, estamos flojos, viejo. Vamos con buenos títulos. Bueno, perdón. El volante pidió perdón. Volvió a los entrenamientos con todo y desea ser parte del once. Pero, más allá que el DT lo considera, no va a jugar ante Lanús. ¿Quiénes son los otros que no llegan? Lema, lesión con compromiso del ligamento externo del tobillo izquierdo. Kevin Zenón, esguince leve del tobillo izquierdo. Paul Fernández, suspendido. Miguel Merentiel, distensión aductor derecho. Lucas Hanson, desgarro en el posterior. Así es el calor. Se vienen los días más pesados y la Liga Profesional lo sabe. Es que ante el aumento de la temperatura cambiaron los horarios de Tigre Platense y Barraca Racing. El encuentro en Victoria estaba pactado 15:30, pasa a las 17. ¿El Guapo y la Academia? De las 15 a las 16. A transpirar, muchacho. Cortita hacia el pie. Doblete de Julián Álvarez para evitar el papelón del Atlético de Madrid de la Copa del Rey. Marcó para el 2-0 del equipo de Simeone ante el Ubevic en un partido que estaba sin goles cuando faltaban 10 minutos. Con gol de Dybala. La Roma se recuperó frente al Torino 1-0 por la Serie A. Facundo Buonanotte nominado a jugador del mes en la Premier League. Triplete de Alejo Vélez en la victoria de Español por Copa del Rey. Protesta de hincha de Ferro contra la dirigencia. El Verde hace 25 años que está en la B. 2 de la escaloneta.
Messi piensa en 2026, pero día a día. Y una nota donde afirmó que necesita una buena preparación para sentirse pleno. ¡El Dibu! Aceptó la sanción por empujar a un camarógrafo, pero todavía sigue caliente. ¿Necesidad eso? Nah, no había necesidad, era un poco invasivo, estaba riendo y solo mover la cámara, pero ya está, ya quedó ahí, acepté la sanción. Es injusta la verdad, pero ya está, no quedó más nada ahí y ojalá le vaya bien. ¡A cantar! Subí el volumen y cantala como si estuvieses en la cancha. Cuando alentás a tu equipo con esta canción. ¿Te acordás? Viene de acá. ¡Qué alegría, qué alegría! Johnny Tolengo. ¡Qué alegría, qué alegría! ¡Ole, ole, ole! ¡Vamos, flaco, todavía! ¡Estás para ganar! ¡Qué alegría, qué alegría! ¡Ole, ole, ole! ¡Vamos, flaco, todavía! ¡Estás para ganar! Ahora sí, termina Fútbol 5 Minutos y arranca el fitness. Nos vemos el lunes.